Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende del lugar donde se encuentren del planeta. Todos los presentes y todas las presentes aquí en esta charla de hoy. Bueno, yo quiero primero que todo decirles que estoy muy contenta de su asistencia aquí, que vamos a trabajar hoy con una información muy hermosa sobre los centros planetarios intraterrenos y que es una información que viene de los maestros de la Hermandad Blanca que asisten a todos los centros planetarios intraterrenos y a todos los retiros planetarios intraterrenos donde se encuentran los discos solares. La Hermandad Blanca desde hace milenios está atenta al planeta, a todo lo que aquí sucede, a su proceso evolutivo, y cada cierto tiempo trae al planeta información que requiere la humanidad que está presente en ese momento para su evolución. Este es un tiempo, un final de un tiempo, lo que quiere decir no el final del mundo, sino el final de una era evolutiva. Estamos pasando por dos momentos importantes. Uno, el paso del planeta de la era de Piscis a la era de Acuario. Y otra es que el planeta y todo el sistema solar acaba de dar una vuelta completa en un cuadrante de la galaxia alrededor del sol principal del cúmulo de las Pléyades, que se llama la estrella Alcione. Y ese giro dura aproximadamente 25.000 años. El 21 de marzo del 2021 terminó ese año cósmico y entramos definitivamente a la era de Acuario, porque ese límite por el que se pasa durante, o sea, ese ciclo por el que se pasa durante 25.000 años termina siempre en la era de Acuario y el siguiente ciclo de los siguientes 25.000 años comienza en la era de Piscis, en la era de Acuario, perdón. Termina en la era de Piscis y comienza en la era de Acuario. Entonces estamos viviendo esos dos momentos planetarios y cósmicos muy importantes y pues es un momento también muy adecuado para entregar esta información. El año pasado estuvimos dando durante 13 meses una información sobre los retiros intraterrenos y los discos solares que ellos albergan. Y este año vamos a estar recorriendo los 7 centros planetarios intraterrenos que nos competen a nosotros en este momento y que hoy comenzamos con una charla introductoria. Esta charla introductoria es para informarles que a partir del mes de febrero, ya hice un calendario de que los últimos sábados de cada mes nos encontraremos para comenzar con el primer retiro completo, con el primer centro planetario completo, y así sucesivamente durante 8 meses. Ellos son 7 centros planetarios. Yo le pido el favor a los que tienen el audio encendido que por favor lo apaguen. Ingrid, tú lo puedes poner, tú puedes apagarle el audio a todo el mundo. Sí, pero ustedes también lo podrían hacer, ¿no? Me podrían ayudar en eso. Sí, pero como que no se dan cuenta. A ver. Porque simplemente con cerrar la comunidad que tienen a la izquierda, lo pueden hacer. Ustedes miren, acaben de hacer la sopa, todo eso, la yuca, todo, los animales. Por favor, apaguen los audios. Voy a silenciar a todos, ya está. Ya está todo listo. Bueno, entonces, continúo. Entonces, esta es la razón de esta charla introductoria, pues comenzar a hablar en términos generales de cada uno de los 7 centros planetarios. Y digo 8 meses
porque en agosto terminaríamos el séptimo centro planetario, que es el centro planetario de LIS, que está aquí en Europa, pero él nos va a ocupar 2 meses, 2 clases, porque es muy extenso, y quisiera personalmente extenderme en él porque es muy importante. Entonces, yo me voy a presentar un poco porque aquí hay personas nuevas en esta charla. Yo me llamo Ingrid Núñez Meinhardt, ¿sí? Y, bueno, durante los últimos 35, 40 años estoy trabajando con la información del maestro Cardem, y el Centro de Estudios Cardem, donde su difusora filosófica y mi maestra fue la señora Marla. Pero también parte de mi vida la he dedicado a estudiar una información muy hermosa de los centros planetarios intraterrenos, de los retiros planetarios intraterrenos y de los reinos de la naturaleza, dada por los maestros de la Hermandad Blanca a José Trigueriño, un hombre maravilloso, un maestro que vivió en el Brasil, en el estado de Minas Gerais. Ahora vamos a ver un poquito. Y en honor a él, pues yo doy todas estas charlas con su permiso, porque me lo dio en el momento adecuado. Y bueno, estoy trabajando con esas dos informaciones. Y ahora en este momento me encuentro en esa casa que ven ustedes allí, en España, en Cantabria, en una aldea hermosa que se llama Tres Abuelas, donde estoy abriendo desde el mes de julio un centro de luz llamado Villa Luz. Ya abrimos por todo, porque es todo un equipo el que lo abre, ¿no? Pero me toca a mí ir de pionera a Villa Salud en Venezuela, en el estado Anzoátegui, a Villa Felicidad en el estado Mérida, en Venezuela también, y ahora Villa Luz en España, en Cantabria, en Tres Abuelas. Tres Abuelas es una de 10 aldeas que conforman el ayuntamiento de Poblaciones, y esas 10 aldeas, la mayoría de ellas forman parte de esas aldeas que están siendo abandonadas en el campo, ¿no? Tres Abuelas albergó cerca de 90 personas y ahora solo vivimos 6 personas en esta aldea, 6 conmigo. Entonces, estoy en esa casa muy linda que tiene todas las comodidades para recibir a 8 personas con todas las comodidades. Por ahora a 4 o 6, pero ya estamos terminando de arreglar toda la parte de abajo también para recibir a 8 personas. Estamos haciendo retiros mensuales en ese lugar, para que si conocen a gente aquí en Europa o de América, ya ha venido gente de América para acá a hacer retiro, sepan que yo todos los meses envío una información del retiro de ese mes con suficiente antelación y para invitarlos a esas actividades. Las actividades entre esas abuelas se centran en hacer contacto con la naturaleza, con centros de poder energéticos que hay, vórtices de energía, visitas a lugares sagrados. Cantabria es un lugar que tiene muchos lugares con una altísima frecuencia vibratoria. Y bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo acá. Entonces yo los invito a todos, las personas nuevas que están en esta charla, por favor dejen sus correos electrónicos en el chat. Alguien que ponga mi correo electrónico en el chat, por favor, para que las personas me envíen sus correos y mi WhatsApp. En la invitación para la charla estaban los dos datos. Entonces, bueno, yo quería mostrarles un poquito de esos sitios donde yo estoy. Esa montaña que ustedes están viendo a la izquierda arriba se llama Piedra Labra, forma parte del mirador de Piedras Luengas, está frente eso es lo que yo veo desde mi balcón, esa es mi televisión. Entonces, este es el frente y la parte de atrás de esa Piedra Labra es esta parte que ustedes están viendo allí abajo, que ahora está así porque ahora está nevado, ¿sí?
Y esa hada que está ahí al lado derecho es una anjana, porque aquí existen unas hadas cántabras que se llaman las anjanas, que viven en los bosques de robles, en los robledales, lugares que visitamos también para estar en contacto con esas energías. Hay varios centros de poder, hay en esa montaña que está al frente de nosotros, hay un lugar muy bello, un árbol que llamamos el árbol de la iniciación, donde llevamos a las personas a meditar y a recibir las energías de ese lugar. Entonces, bueno, esta es la casa, ahora nevada. Ya en este momento la nieve se ha bajado un poco, pero esa es Villaluz. Es una casa que tiene 3 pisos y es muy linda. Y desde ese balcón grande que está allí, desde esa terraza, se ven esas montañas. Hay un paisaje bellísimo. Es un lugar de mucho silencio, de mucha paz. Entonces, bueno, yo quería presentarme y decirles quién soy, que me he dedicado toda la vida a recabar toda la información que pueda ayudarnos a todos a elevar nuestro nivel de conciencia, que dicto junto con Nuria Roy los talleres CEK, que son los talleres del Centro de Estudios Carden, que son centros de formación para lograr nuestra formación, nuestra transformación, nuestra integración y la trascendencia del plano humano al plano suprahumano. Próximamente voy a abrir otro grupo que ya les estaré avisando. Y bueno, en eso ocupo mi vida. Soy una servidora, así me presento siempre, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar allí y vamos a continuar. Déjenme ver aquí qué está por aquí en el chat. Son saludos. Vamos a avanzar aquí. Bueno, aquí hay una lámina que siempre la pongo cuando voy a hablar de la información que impartió José Trigueriño por muchísimos años, un gran maestro al que le tenemos mucha reverencia y gratitud. Él es brasilero y también inspirado por contactos con seres de esa hermandad blanca. Encontró ese lugar bellísimo en Minas Gerais, guiado por ellos, que se llama Figueira, la comunidad de Figueira, donde hoy en día viven como 300 personas aproximadamente, viviendo de una cierta manera, bajo ciertos principios del vegetarianismo, del recogimiento, de la oración, de la meditación, de las charlas, de la instrucción. Y esa es la higuera, porque Figueira es una higuera, ¿verdad? Y desde 1987 existe esa comunidad en el sur de Minas Gerais. Es una comunidad que trabaja arduamente, nada más en base a donaciones, no cobran nada por estar allí. Esas son las residencias de algunos de los que están fijos allí y también para los huéspedes. Y practican la hospitalidad, ¿sí? Tienen unas cajitas donde la gente pone lo que puede y ahí recibe todo lo que tiene que recibir. Y dentro de la comunidad, dentro de esa organización, hay una parte importantísima que se llama fraternidad, misiones humanitarias internacionales, ¿no? Les hablo de esto porque este es uno de los pilares fundamentales de esa comunidad, que es el servicio a donde quiera que los llaman y a donde quiera que los necesitan. Por todos estos países ha estado el fraternidad, los grupos de fraternidad. Yo estuve con ellos en Grecia, atendiendo a unos campos de refugiados que hay allí. Y me consta el trabajo desinteresado y totalmente altruista que hacen estas personas, ¿no? Cuando vamos a una misión de esas, vamos como un refugiado más. Porque allí no hay comidas especiales, comemos lo mismo que comen ellos, y si no hay comida ese día, no comemos. O sea, no tenemos el permiso de irnos a un restaurante a comer nosotros y dejar a los demás, entendiendo. No, tenemos que acompañarlos en todo cuando vamos allí, ¿no? Para poder conocer realmente la realidad que vive toda esa gente desplazada del mundo. Y bueno, es una de las labores más importantes que ellos hacen y yo por eso siempre lo coloco allí. Aparte de estas misiones que están allí puestas en la lámina, ellos también
últimamente están trabajando muchísimo en el Líbano y en Angola, en África, donde hay una comunidad de 150 aproximadamente niños huérfanos, que los ha recogido una persona que se llama Domínguez, que tiene una casa que se le estaba cayendo, que no tenía las comodidades para albergar aquella criatura, aquellas cantidades de criaturas, y entonces fue Misiones Humanitarias de Fraternidad allí, le arreglaron la casa, se las compusieron y ya están trabajando, tienen una escuela maravillosa allí, y Fraternidad siempre va regularmente allí. Todo esto lo hago como un homenaje a José Trigueriño, porque es quien recabó la información junto con otros de sus compañeros sobre estos centros planetarios y su irradiación, la importancia que tienen en este momento esos centros planetarios para, voy a poner esto para este lado, aquí un ladito, porque si no me van a estorbar. Ok. Entonces, ¿qué son los centros planetarios? ¿Y para qué su irradiación es importante en este momento? Son vórtices, después vamos a explicar lo que yo voy a leer, que canalizan las energías emanadas desde el centro del universo y de las fuentes cósmicas. Permiten que la luz atraviese los diferentes niveles de la vida terrestre y los conducen a la meta que deben alcanzar. Los centros planetarios resguardan los códigos originales del plan divino para la Tierra. Entonces, los centros planetarios, como lo dice allí, son vórtices. ¿Qué es un vórtice de energía? Un vórtice es un punto en donde se encuentra un rayo de energía de un determinado tipo que proviene del cosmos con otro que viene del centro de la Tierra y se sincroniza, ¿sí?, en un punto de la Tierra que ya está planificado y determinado desde hace eones, porque estos vórtices no es que están ahorita colocándose porque estamos al final de un tiempo evolutivo, sino que han estado siempre a varios kilómetros por debajo de la corteza terrestre y ellos afloran a la corteza terrestre en el tiempo en que el calendario cósmico así lo tiene previsto, ¿sí? Entonces, en este tiempo se están abriendo muchísimos vórtices en el planeta y estos vórtices, estos 7 vórtices, 5 están en América, ¿sí? 1 está en Oceanía, en el Océano Índico, en el Océano Pacífico, perdón, y otro está en Europa. Entonces está, por orden de abajo hacia arriba, está el centro planetario de Iberá, que está en la Argentina, el centro planetario de Erx, que está en Argentina también, Aurora, que está en Uruguay, Mirnayat, que es el que está en Brasil, en donde está asentada la comunidad de Figueira, Mictlantecuhtli, en Perú, Anutea, en el Océano Pacífico, y Lis Fátima, en Europa. Ya vamos a hablar generalmente de cada uno de ellos para que sepamos de qué se trata. Entonces, decimos, son vórtices, ya sabemos lo que es un vórtice, ¿verdad?, que canaliza energías que vienen del centro del universo y de las fuentes cósmicas, se unen con una energía que viene del centro de la Tierra, ahí se unen y generan una energía determinada para diferentes cosas. En este caso, estos centros planetarios permiten que esa luz que viene del centro del universo y del centro de la Tierra atraviese los diferentes niveles de la vida terrestre y los orienta y los conduce hacia donde tienen que dirigirse. Y además resguardan los códigos originales del plan divino para la Tierra. ¿Por qué los resguardan? Porque en un determinado momento de la evolución de este planeta hubo que recoger esos códigos
en sitios muy escondidos y apartados dentro de la Tierra, porque se estaba haciendo con esos códigos cosas que no debían ser. Esa fue la causa de la caída de la Lemuria, esa fue la causa de la caída de la Atlántida. Y en este momento estamos viviendo un instante cósmico muy parecido al que vivieron Lemuria y Atlántida, y se está tratando por todos los medios de que esos códigos originales del plan para la Tierra regresen. Ese es el proyecto Edén, ¿verdad? Para que se pueda vivir en la superficie de la Tierra como originalmente fue pensado por el Creador. ¿Sí? Entonces, estos centros planetarios están en este momento vigentes porque ellos contienen energías que nosotros necesitamos en este momento para poder ser esos trabajadores de la luz que necesita este planeta en este tiempo evolutivo. Trabajadores de la luz activos, no pasivos. Y para eso nos tenemos que formar y recibir los efluvios de los centros que tienen esas energías para nosotros, ¿sí? Y para todos los reinos de la naturaleza. Entonces, la energía de la Madre Universal es la encargada de activar los códigos resguardados en los centros planetarios. Los centros planetarios son puntos focales de la energía universal en el planeta. Actúan como captadores, transformadores e irradiadores de la energía cósmica hacia la vida terrestre. ¿Por qué así? Porque, primero, que ya sabemos por mucha información que hay en el planeta, que en este momento la energía femenina es la necesaria. Alejandrina, por favor, cierra tu cámara. Es la necesaria en este momento porque se está gestando una nueva tierra, un nuevo sol, un nuevo hombre, una nueva mujer sobre la faz de la Tierra, ¿verdad? Luego, ¿por qué actúan como captadores, transformadores y radiadores? Porque la energía tal cual llega al planeta, ¿sí? No podría llegar si primero no pasa por esa transformación, porque es de tal frecuencia vibratoria que más bien podría causar una perturbación planetaria. Entonces esa energía se tiene que transformar en una energía que sea aceptada por la Tierra y por la humanidad sin que le haga daño. Para que sepamos de qué se trata. Por favor, apaguen sus audios y sus videos porque se escucha en la grabación. Los centros planetarios captan la energía universal en el planeta a través de los espejos oceánicos. Se transforman e irradian hacia toda la vida terrestre con el apoyo de la conciencia de ballenas. Los centros planetarios están vinculados a civilizaciones de elevado grado evolutivo que apoyan la realización del propósito del planeta Tierra. Todos estos centros trabajan en conjunto formando una red sutil de 7 elementos por medio de la cual se expresa el gobierno interno del planeta. Entonces, fíjense, por favor, si están escuchando voces, cierren sus audios. Tiene el audio abierto para hacerlo silenciar a todos. Listo. Todo el mundo silenciado. Bueno, entonces fíjense una cosa. Los centros planetarios captan la energía universal en el planeta a través de los espejos oceánicos. O sea, la energía que llega a los centros planetarios, que ya llega modulada y transformada, llega con toda su fuerza a los espejos oceánicos. En este caso, al océano Atlántico. ¿Sí? La transforman y le irradian hacia toda la vida terrestre con el apoyo, porque hay una parte de esa energía que no llega directamente a la Tierra, sino llega a esos espejos y
La captan las ballenas jorobadas y los delfines. Y con sus cantos entregan esa energía en forma de códigos por las corrientes marítimas. Y esos códigos llegan a los continentes a través de los mares, de esa agua de mar que llega a las playas y que hace contacto con la arena, que nos gusta tanto ese sonido, ¿verdad? Ese con todo eterno, ¿no? Bueno, en ese momento en que una ola toca la arena de la orilla, está entregándole a la tierra la energía universal que luego van a reunir los centros planetarios para el trabajo que tienen que realizar. ¿Sí? Entonces, es muy importante que captemos esto que les estoy diciendo, porque aquí vemos la colaboración que hay entre todos los reinos de la naturaleza. El agua pertenece al reino mineral, ¿sí? Las ballenas y los delfines al reino animal. Y son dos elementos importantísimos en que estos centros planetarios se nutran de la energía cósmica. ¿Sí? Hay civilizaciones de un altísimo grado evolutivo apoyando todo este trabajo que se está haciendo aquí en la Tierra. Y estos 7 centros planetarios forman una red. Y ellos en sí mismos conforman lo que se llama el gobierno interno del planeta. De allí se producen las leyes que rigen a este planeta. Las verdaderas leyes, no las humanas. Las verdaderas leyes que rigen este planeta, porque este planeta está habitado por seres divinos viviendo en este momento una experiencia humana. Pero somos un ser divino viviendo la experiencia humana a través de un cuerpo y una mente. Entonces, existe un gobierno divino en el planeta Tierra y lo conforman esos 7 centros planetarios. Entonces, estamos hablando de unos lugares de mucha fuerza, de mucho poder, pero de lo que es el verdadero poder divino, el poder de realizar. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir avanzando en las láminas, perdón. La luz de los espejos oceánicos actúa en el inconsciente del planeta. Los códigos para ellos contienen los códigos para una nueva programación atómico-celular para la humanidad. Así tendremos otro sentir y parecer más amoroso. Los espejos oceánicos son parte del reino de Lys. Están en el océano Atlántico y ellos nos conducen a un estado de paz. La energía femenina de la Madre Universal está como centro primordial del planeta en Mictlán, en el centro planetario de Mictlán que está en Perú. Pero el centro de Lys Fátima, que no es considerado ya un centro planetario, sino un poco más allá, se llama el Reino de Lys, ¿sí? Está regentado por pura energía femenina. Y es apoyado a su vez por un retiro planetario intraterreno, que es el retiro de Roraima, donde está el disco solar de Urinam. Entonces, la energía femenina en este momento, de la Madre Universal, está gestando todo este proyecto para la Tierra, volviéndolo a gestar para traerlo a la práctica. Y todo lo que se está
de ese gobierno planetario divino que se está gestando, la Madre Universal es, bueno, la promotora principal. Entonces, toda la energía femenina que está encarnada en este momento en el planeta está llamada a colaborar con esos centros planetarios, sobre todo con el reino de Lilith. Por eso le vamos a dar más tiempo al reino de Lilith, que durante 2 meses lo vamos a estar trabajando, porque es sumamente importante. ¿Sí? Aquí está un mapa donde se pueden ver mejor los centros planetarios. Todo este material con el que yo estoy trabajando en esta charla va a ser colocado en el campus, que es nuestra página, para que ustedes puedan tener acceso a él a partir de mañana o pasado que yo lo coloque allí. Por eso es necesario que las personas nuevas que están entrando me dejen sus correos electrónicos. Y yo le voy a pedir el favor, yo voy a colocar aquí en el intermedio un momento de los participantes para poder tomar una fotografía de los que están asistiendo aquí en este momento. Entonces, a ver, aquí están ciertas funciones que ejerce cada uno de estos centros planetarios, ¿verdad? Por favor, Elsa, cierra tu cámara. ¿Sí? Abajo a la izquierda tienes una camarita, ciérrala, por favor. Ok, ya vaya. El audio también. Yo te voy a cerrar el audio. Ok. Y a ver, Elsita, ¿dónde Espérate. Aquí. Ok. ¿Ya? Cierra la camarita y cierras el micrófono también. Ya. Listo. Bueno, entonces, Lilith Fátima está localizado en la península ibérica. Ahora vamos a ver un mapa muy extenso de la zona que ocupa, porque va un poco más allá de la península ibérica. Y su irradiación tiene que ver con la pureza original, esa pureza de ese pensamiento primordial del Creador cuando creó a la humanidad. La humanidad es un arquetipo universal. ¿Sí? Mirna Yat, que está en Minas Gerais, en Brasil, y trabaja con la conciencia monádica. ¿Qué es la conciencia monádica? Es esa conciencia que, aunque se individualice en la forma de un alma o como ustedes lo quieran llamar, sigue teniendo contacto con su fuente primordial. Eso es lo que es una mónada. ¿Sí? Una conciencia que se puede individualizar en la forma de un alma, pero que sigue manteniendo la conciencia colectiva de la fuente universal. ¿Sí? De eso se ocupa Mirna Yat. El Centro Planetario de Aurora, en Salto, Uruguay, trabaja la cura planetaria. Cuando estamos hablando de la cura planetaria, estamos hablando de la cura, de la sanación de todo lo que existe en este planeta. De todos los reinos, incluyendo al reino humano, porque es considerado uno de los 5 reinos que habita este planeta. Y su propia cura del planeta. ERX, en Córdoba, Argentina, trabaja con el conocimiento iniciático. Ibera, en Viedma, Argentina, trabaja con la transmutación de la energía. Porque la energía va transmutando hasta transformarse en un tipo de energía sumamente sutil. Y hacia allí nos lleva Ibera. Anutea está en el Océano Pacífico. ¿Sí? Ajá, dice que yo aquí estoy de aquí. Necesito. A ver. Ay, Dios mío, no sé cómo quitar esto de acá. Esto también quisiera llevarlo hacia arriba. Bueno. Porque no logro leerlo. Aquí está. Ajá. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, Anutea,
está en el Océano Pacífico y trabaja con la consagración del conocimiento. Entonces lo vamos a explicar muy bien explicado cuando veamos cada uno de ellos por separado. Y Mictitlán, que está en las selvas de Manu, en Perú, tiene que ver con la regencia planetaria. O sea, la regencia planetaria tiene un punto de acción importantísima ahí en las selvas de Manu, en Perú. Y eso también, todo eso lo vamos a ver extensamente en el... cuando veamos cada uno de los reinos, ¿sí? Vamos a ver acá. Ok, ahora vamos con Erx. Vamos a trabajar aquí con Erx. Vamos a poner esto por acá. Ok. Erx revela la vida espiritual. Eleva la conciencia a altos niveles espirituales. Y junto a Mirna Yat y Liz Fátima, emiten la señal del nuevo tiempo y la nueva humanidad. O sea, esto es en general lo que se produce en Erx como energías aprovechables para la humanidad para dar su paso hacia la transformación. ¿Sí? Todo esto va a ser muy desmenuzado y explicado exhaustivamente en cada una de esas charlas. Con Erx vamos a comenzar, creo que es con Erx o con Iberá. Vamos a comenzar el 26 de febrero la primera charla, el último sábado de febrero. Es un lugar que está en Córdoba, Argentina, donde hay un cerro muy conocido que se llama el Cerro Uritorco. Allí se ven muchos avistamientos, allí hay mucha actividad de los hermanos mayores y resguarda el conocimiento iniciático. ¿Qué significa la palabra iniciático? Porque a veces creemos que porque hemos hecho alguna iniciación ya estamos listos, ¿no? Y eso no es tan así. Como lo dice la palabra iniciación, es el comienzo de un camino. Y el camino, como se compone de muchas instancias, cada vez que se entra a una nueva instancia, estamos empezando un nuevo camino. Y en ese momento se producen las iniciaciones. Entonces, el conocimiento para todas esas iniciaciones que vivimos a lo largo de todas nuestras vidas, por miles y miles de años, lo resguarda Erx. Aurora, resguarda los códigos de la sanación profunda para la humanidad, los reinos de la naturaleza y el planeta como ser vivo. Expande la luz violeta lila que protege a la Tierra de todas las energías nocivas. Y es el símbolo del nuevo comienzo para todos. Este es un centro planetario muy importante porque esa sanación profunda de la humanidad, de los reinos de la naturaleza, del planeta como ser vivo, es indispensable para que aquí se pueda implantar de nuevo ese plan original. El plan original para la Tierra reviste una frecuencia vibratoria muy alta, porque el nivel de evolución que había en este planeta cuando todo comenzó era muy elevado. Pero eso se fue perdiendo en el tiempo, se fue corrompiendo en el tiempo. Los egos tuvieron mucho que ver con eso, el libre albedrío mal utilizado. Y entonces, bueno, generamos inmensa cantidad de energías nocivas hacia la Tierra, de toda índole. Y Aurora expande como una cúpula de luz violeta lila que protege a la Tierra de esas energías nocivas, porque si no estuviera esa cúpula, yo creo que ya no existiríamos como planeta. Los maestros de la Hermandad Blanca dicen que si estos centros de alguna manera no hubieran producido algunos de sus elementos
durante todo este tiempo en que la Tierra tomó un camino muy complicado, evolutivo, pero muy complicado, de una manera muy complicada, pues ya el planeta a lo mejor no estaría por aquí, como ha sucedido con otros planetas de este sistema solar. Entonces, él representa, como tiene esa posibilidad de la cura, de la sanación, el nuevo comienzo para todos. Y verá, está en Viedma, Argentina, reúne las corrientes que vienen del Sol y del espacio sideral para la Tierra. Resguarda los códigos de la materia y de su sustancia sutil. Guarda instrumentos de transmutación y es el promotor del reino mineral acá en la Tierra. Entonces, Iberá reúne energías solares y del espacio sideral, que son energías específicas para elevar, para activar ese elemento fuego en nosotros, que es el elemento del comienzo de todo. Todo comienza en el calor, ¿sí? Entonces, necesitamos ese fuego que no quema, ¿sí? Lo necesitamos activarlo. Y todo esto que yo estoy hablando aquí está en total sincronía con los talleres CEK que yo doy y que damos Nuria y yo desde hace muchísimos años y otros instructores con la enseñanza del maestro Carden, porque todos los maestros están hablando de lo mismo en diferentes lenguajes para diferentes grupos humanos. Entonces hay una sincronía maravillosa, ¿no? Resguardan los códigos de la materia y de su sustancia sutil porque nosotros estamos conformados de un cuerpo denso, de materia densa, y un cuerpo de materia sutil. ¿Sí? Y ese cuerpo de materia sutil es el que sale todas las noches cuando el cuerpo de materia está acostado muy cómodamente en su cama. Sale a estudiar, a aprender a centros de estudio superiores que están en el plano sutil de este planeta. Porque este planeta está constituido por su plano denso, un plano sutil y un plano sublime. ¿Sí? Entonces todo eso lo podemos estudiar para los que están estamos estudiando los que están en los talleres y los que quieran ingresar a los nuevos talleres, ¿verdad? Guarda instrumentos de transmutación, porque esa materia densa y esa materia sutil están sometidos a procesos de transformación y de transmutación para poder regresar a esos códigos genéticos originales donde los códigos divinos estaban totalmente activados, porque nuestro ADN original, el que se creó en el principio, tiene 12 hélices. En este momento no tenemos sino 3 activas, nada más. Entonces, ese nuevo código genético está resguardado, una parte en los discos solares y otra parte en los centros planetarios. Y es el promotor del reino mineral acá en la Tierra. ¿Qué significa esto? Que cuando la Tierra se crea en un principio, ¿sí?, el primer reino que llega aquí a la Tierra es el reino mineral. Porque después de toda esa actividad volcánica exacerbada que vivió este planeta para que esa esfera se formara de la manera que se formó, desde su núcleo hasta su corteza, quien enfrió, colaboró desde un punto del universo desde donde vino, siendo llamado para este proyecto llamado Humanidad y Tierra, fue el reino mineral, que formó esa costra que se fue formando en la Tierra. Y el reino vegetal contribuyó también a ese refrescamiento con su capa verde. Pero quien llama al reino mineral aquí a la Tierra, en el elemento importantísimo del reino mineral, el más importante, que es el agua. El agua fue llamada a la Tierra desde Iberá. El agua es inmaterial.
en el punto del universo donde ella se origina, y ella se materializa, ese elemento llamado agua inmaterial se materializa aquí en la Tierra, en la forma del agua que conocemos. Es un elemento sagrado en el universo. Es así que el ser humano y el reino mineral y el reino vegetal, ningún reino puede vivir sin él. No existiríamos aquí si no hubiera el agua, ¿verdad? Ok. Mysticlán. Este es el corazón planetario. Vitaliza el cuerpo de la Tierra. La energía de la Madre Universal habita allí y manifiesta la vida divina al planeta y conduce su evolución. De todos esos 7 centros que conforman ese gobierno para la Tierra, el corazón de ese gobierno y de esas leyes, que son las leyes originales pensadas por Dios, es en Mysticlán, está en Mysticlán. Entonces, por supuesto, desde allí se genera la vida, la vitalidad para el cuerpo de la Tierra. La energía de la madre está allí, habita allí. ¿Sí? Y manifiesta la vida divina al planeta y conduce su evolución. O sea, es un centro regente. Desde allí se maneja la regencia planetaria dentro del planeta. ¿Sí? Dentro de este planeta. ¿Sí? A ver, Ana María Silva Fonseca. Vamos a ver un poquito aquí de estas. Está por aquí. Yo no voy a dar el audio, sino al final de la clase, por favor, ¿sí? Entonces, si hay alguna pregunta, háganla por acá, por el chat, para que no interrumpir la clase. Es el método que yo utilizo y después al final pueden hacer las preguntas que ustedes quieran, ¿sí? Está muy bien. Luego, Mirna Yat, es el que está en Brasil, en el sur de Minas Gerais. Y su centro regente, o sea, su centro principal, es la comunidad de Figueira. Es un centro planetario que acerca a la humanidad a la conciencia del ser. Fíjense ustedes esto que es muy importante. Sí, parece que necesito ver en qué hora vivo. 2052, estamos bien. Es un centro planetario que acerca a la humanidad a la conciencia del ser. Trabaja el arquetipo de la nueva humanidad que poblará la Tierra. Mirna Yat preserva los códigos de la conciencia colectiva. ¿Qué es un centro planetario que acerca a la humanidad a la conciencia del ser? Que la energía que emite nos acerca, ¿sí?, a la conciencia de ese ser divino que somos, viviendo una experiencia humana en un cuerpo y una mente. Nosotros en este momento planetario, es muy importante que sepamos que en este momento necesitamos recuperar la conciencia de quién soy yo realmente. Yo me llamo Ingrid, pero yo no soy Ingrid. Yo soy un ser divino que utiliza el cuerpo de Ingrid como vehículo de manifestación. ¿Sí me pueden comprender? O sea, la energía divina, ese ser divino que soy, necesita un vehículo para vivir la experiencia que se vive aquí en la tercera dimensión, porque se necesita un cuerpo para vivirla. La experiencia humana no es para vivirla puro puntos de luz, es para vivirla, es el mundo de las formas. La tercera dimensión en todos los planetas en donde hay vida humana. ¿Sí? Entonces se necesita un vehículo para que la divinidad se manifieste, vaya evolucionando su conciencia hasta que ya toma conciencia total de quién es. Y cuando empieza a tomar conciencia divina, eso empieza a permear hacia la parte densa, hacia el cuerpo, hacia el vehículo de manifestación.
¿Y qué sucede entonces en ese momento? Lo que aspiramos que suceda lo más rápido posible, ¿verdad? Que es que los seres humanos que caminen sobre la superficie de la Tierra tengan una actitud, como lo dijimos al principio, más amorosa, más bondadosa, más compasiva, más comprensiva, más dándose cuenta de que es hermano de todo lo que existe, que somos una unidad, que nada está separado de nada, que todo es conciencia. Ese es el humano, ese es el arquetipo humanidad primordial. Respetuoso de todo, de toda forma de vida. Entonces, hacia allí, la energía de Mirna Yad nos lleva, porque trabaja para el arquetipo de la nueva humanidad que poblará la tierra, porque es esa humanidad original, ese arquetipo original, el que se tiene que volver a parar aquí, sobre la superficie de la tierra. Y preserva los códigos de la conciencia colectiva, porque es esa conciencia, esa macro conciencia que nos alberga a todos. Porque yo soy una con todos los reinos. El reino humano es un reino más de los 5 reinos que vinieron a colaborar con la evolución planetaria en la Tierra. Nos creímos superiores en un momento determinado y eso trastocó todo. Aquí no hay ningún reino inferior o superior. Hay 5 reinos que vinieron todos a colaborar entre ellos y cada uno tiene sus funciones muy bien delimitadas. Pero ninguno es superior a otro. Nosotros, el reino humano, que nos hemos creído superiores a todos, no podríamos existir si el reino vegetal y el reino mineral no estuvieran aquí. No podemos vivir sin agua y sin oxígeno. Entonces, somos colaboradores unos de otros. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo del estudio de cada uno de estos centros planetarios. Anutea. Anutea es un centro misterioso todavía, ¿verdad? Voy a poner esto para acá, para que podamos leer tranquilos. Anutea, su función es la formación y el desarrollo de la conciencia individual. Por ello trabaja con el reino animal cuando está listo para comenzar a optar por una conciencia individual. Este centro planetario trabaja en nosotros estimulando el despertar del cuerpo del alma. Entonces, miren, la conciencia individual es precisamente el alma. Eso que hemos llamado alma, que en otras escuelas se puede llamar de otra manera, ¿no? Para que no nos angustiemos por eso, porque maestros y el conocimiento siempre están de acuerdo en todo. Nosotros empezamos a ver diferencias, ¿no? Pues este es el momento ya de dejar de ver esas diferencias, sino acogernos a que cada escuela y cada maestro que habla para un determinado grupo humano, pues dice las cosas como las tiene que decir para ese grupo humano. Entonces, su función es la formación y el desarrollo de la conciencia individual. Cuando ya dejamos de estar bajo la dirección de una conciencia colectiva, como es el reino animal, por ejemplo, y se va individualizando la conciencia hasta que ya hay una conciencia individual, una conciencia para cada criatura. El reino animal en este momento está listo para comenzar a salir de una conciencia colectiva hacia una conciencia individual. Cuando el animal está listo para eso y desencarna, va a otros planetas donde se vive esa experiencia del reino animal con conciencia individual. Porque aquí quizás no lo entenderíamos, no lo aceptaríamos todavía. Entonces, el reino animal está aquí para mostrarnos el amor incondicional. Y cuando él llega aquí y logra establecer una comunicación real desde el amor incondicional,
con un ser humano o con un grupo de seres humanos, él comienza a humanizarse, comienza en el sentido de conciencia, ¿no? Y entonces, en ese momento, un animal que es tratado con amor, que es cuidado y respetado y considerado como un miembro más de una familia, ¿sí? Que es respetado en sus hábitats, que nadie va a sacarlos de donde viven. Esos animales tienen toda la posibilidad de individualizar su conciencia. ¿Sí? Entonces, Anutea produce una energía que impulsa esa individualización de la conciencia animal. Y cuando eso sucede, pues el animal desencarna y va a otros planetas a vivir esa experiencia. ¿Sí? Y este centro planetario trabaja en nosotros, en el caso de la humanidad, estimulando el despertar del cuerpo del alma, porque esa es la conciencia individual nuestra. Entonces, el centro Anutea, en el Océano Pacífico, está irradiando constantemente el despertar del alma para la humanidad. El alma es la conciencia de la compasión y del amor del ser divino. Entonces, fíjense lo que significa lo que está irradiando cada uno de estos centros planetarios para nosotros en este momento. Elementos que los necesitamos todos para poder despertar a lo que vinimos a hacer aquí. Aquí hay dos misiones. Siempre estamos preguntando, ¿cuál es mi misión? Tenemos dos misiones. Una, transformarnos nosotros en el humano original. Ese es un trabajo interior profundo que tenemos que hacer todos. Y luego, desde esa transformación personal, transformar al planeta. Que eso es lo que se llama el Dharma planetario, ¿verdad? Ajá. Entonces, esa es nuestra tarea, esa es la misión. No hay otra. Transformarnos nosotros y servir. Transformando el planeta. Ese es el gran servicio. Cuando hablo de transformar al planeta, es todo lo que habita en el planeta. Pero tiene que ser desde nosotros. Desde estar transformados nosotros. No esperar que el planeta te transforme para yo transformarme, no, es al contrario. Es al contrario. Entonces, bueno, aquí estamos, ya hemos llegado aquí al... Este es el mapa del reino de Lis Fátima, que abarca la península ibérica, Portugal y España, parte de Francia, norte de África, Islas Canarias e Islas de Madeira. Sus puntos focales, Fátima y Lourdes, ¿sí? Esos son sus puntos focales. El reino de Lis, es esto. Estamos ahorita, yo y los que vivimos aquí en Europa, parados encima del reino de Lis. Este centro planetario intraterreno guarda en su núcleo el código principal, ese pensamiento primordial del Creador sobre lo que iba a ser la humanidad. Es un núcleo regido por energía femenina universal y resguarda el plan original completo para la Tierra. Allí está todo lo que tiene que ver con este nuevo tiempo. Cuidado por energía femenina, energía amorosa que gesta, ¿sí? Y allí está ese pensamiento primordial, esa pureza original, está allí. Y su símbolo, que es la flor de Lis, ya la vamos nosotros aquí a explicar, ¿sí? La flor de Lis es el símbolo de los nuevos tiempos de la humanidad. Su forma, ¿verdad? Cada uno de sus pétalos tiene un significado muy importante.
ese pétalo que está enfocado hacia lo alto representa el cielo. Amar todo lo creado como a mí mismo. Entonces representa el amor. El pétalo de la izquierda frente a ustedes, el equilibrio de las fuerzas opuestas. Entonces representa la igualdad. El pétalo de la derecha frente a ustedes, el servicio. Entonces representa la compasión. El pétalo de la izquierda abajo, la paz. Y la paz da la libertad. El pétalo hacia abajo, hacia el sur, la tierra. El de arriba es el cielo, el de abajo es la tierra. Y representa a la conciencia. El pétalo de la izquierda, abajo, de la derecha, perdón, el amor crístico, que es la fraternidad. Y el lazo que une a todos esos pétalos es la hermandad y fidelidad entre el cielo y la tierra. Y representa a la unidad. Hay una flor dentro del reino vegetal que se llama la flor de lis. Ahí la tienen a la izquierda abajo. Y arriba está el símbolo del maestro Carden, de los talleres que Nuria y yo damos. Sí, que es bastante parecido. Si lo observamos con los ojos del alma, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, este es el símbolo del nuevo tiempo. Porque el amor, la igualdad, la compasión, la unidad, la libertad, la conciencia y la fraternidad son los elementos que conforman el código arquetípico original de la humanidad. Entonces, bueno, esto lo vamos a estudiar mucho a lo largo de todos estos meses, pero se los quería presentar para que conozcan de qué se trata este símbolo, ¿no? Lo busquen y lo tengan también. Ok. Entonces vamos ahora aquí. Vamos a hablar de esto acá. Para hacer un receso, ¿sí? La Madre Universal nos dice, Lis es un estado interior. Ana María Silva, por favor, cierra tu video. Gracias. El reino de Lis soy yo misma. Desde el reino de Lis, todo renacerá bajo la presencia de la Madre Universal. Lis Fátima acoge a quienes proseguirán en la tierra en esta nueva etapa. Entonces, bueno, sobre el reino de Lis vamos a hablar mucho, vamos a ocupar dos clases y yo creo que hasta una tercera, porque es una información muy extensa y muy importante, sumamente importante. Entonces vamos a darnos cuenta, pues, que Lis es un estado interior en el que podemos vivir todos, porque allí conserva ese código original. Si yo me hago uno con el código original, que contiene todos esos elementos que acabamos de ver de la flor de Lis, pues ese será nuestro estado interior. Y de ahí irradiaremos todo lo que tenemos que irradiar para la humanidad. Entonces aquí hemos llegado al receso, ¿sí? A ver, maravilloso conocimiento. Sí. Entonces yo voy a hacer un receso, voy a detener la grabación, perdón. Nos vamos a mantener en silencio con las cámaras apagadas. 5 minutos para tomar un poco de agua, estirar las piernas. Si tienen alguna pregunta, prepárenla para hacer al final. Y ya regresamos, ¿sí? Yo voy a salir del audio y del video para
descansar un poquito y ya regreso en 5 minutos. Son las 21:10. A las 21:15 regreso de nuevo, ¿sí? Gracias.